Good evening, everyone. Happy Monday. Almost end of summer. It's a little sad that summer's already going. But we have a very interesting live session for you guys. We invited one of our artists that has been with us for almost since from the beginning. And also his artwork has captured interest from the other side of the world. I am going to put in, hola, ¿cómo está? The link to this artist. En español, porque hoy va a ser una entrevista en español con artista Jorge Contreras. Ya puse el pin en el link donde puede ir a la página de Jorge Contreras, artista Jorge Contreras, para leer sobre el artista y también ver sus obras. Mientras tanto, que estamos esperando que se agregue unas personas más, voy a mostrar unas obras de Jorge. Esa obra, Playing Crazy, es como genius. Mira que Jorge, su estilo, esta serie es pop art. Y lo que está como pintando en esa obra es cuando Charles Lindbergh voló Transatlantic. Y entonces la película que salió sobre Lindbergh con Mickey y Minnie. Y eso es el primer film de Mickey y Minnie juntos. Eso es una obra súper linda. Tiene tanta interés que dos obras de esa versión vendimos con nosotros, una en tela y una en papel. Otra obra es también de su serie Pop Art, Mickey and Minnie, es súper linda, también un pug. Verá que Jorge es trained de, como un ingeniero, entonces en sus obras puede ver cuánto como detalle que ponga esfuerzo, cuánto esfuerzo que ponga en su detalle, cuántos detalles hay en sus obras. Hay un es muy divertido ver sus obras porque de diferentes ángulos puede ver tantas detalles y tanta calculación que hizo Jorge para en todas sus obras. Voy a mostrar una más. Eso es como Batman and Robin y el Joker. Eso también es de su serie de Pop Art. Puedes ver Bart Simpson con su máscara de también Joker. Buenísimo. Jorge tuvo una exhibición en Corea con nosotros hace un año y era sold out. Vendimos todas sus obras. Era como parte de una exhibición colectiva en Seúl y tenía tanta interés del público. Entonces estoy súper emocionada que Jorge está con nosotros. José Gregorio, José, ya le invité, a ver. Buenas tardes, ¿cómo estás, Su? Hola, buenas tardes. Bien. Ok, entonces voy a agregar Jorge en la conversación. Jorge ya va a salir un botoncito invitando, entonces lo pincha y ya puede venir a la conversación. ¿Cómo estás, Jorge? Hola. Muy bien, gracias. Aquí cómodamente instalado. Bueno, buenas tardes, Jorge. Bienvenido. Sí, ya estamos diestro en la tecnología, no hay ningún inconveniente. Sí, cierto. Bueno, Jorge, tenemos que aprovechar el tiempo porque solo contamos con media hora y en media hora tenemos que hacer un recorrido por... carrera. Vamos a hacer todo de usted. Creo que se congeló el video de José Gregorio. Sí. Pero bueno, entonces podemos ya empezar la conversación. Entonces, yo le conozco su currículum bastante, sí, porque nosotros trabajamos en diferentes exhibiciones. Usted ingeniero, correcto. ¿Está bien? Y ingeniero. Pero ahora es artista. Como no, ¿nos puede contar un poco ese cambio? No, es totalmente compatible. ¿Y cómo pasó? De hecho, es que generalmente se asocia más el arte con el arquitecto.
más que con la ingeniería, pero Uh-huh. definitivamente eso no tiene, digamos, nada que ver porque usted puede conseguir médicos que son unos tremendos chefs, por ejemplo, de cocina y siguen siendo también un buen profesional en la medicina o como lo puede hacer en las leyes y eres un buen, qué sé yo, comerciante. Entonces, de allí, pues que como a veces amigos me echan bromas, que ellos dicen, bueno, puede ser ingeniero de profesión, pero artista de corazón. Y es cierto porque es como ese don que traemos ya de niño. Y siempre, pues, para mí, el arte, el dibujo, la pintura fue como decir, un amor a primera vista, pues, desde muy temprana edad. Y allí que para ganar tiempo, me dices, cuando iba a la escuela, hacían concursos de dibujo y entonces llamaban a mi madre y decían, mira, es imposible que ese niño haga ese trabajo. Y le decía, bueno, pero si lo hizo él, no, se lo hizo usted, que es la mamá, no, yo no se lo hice, lo hizo él. Entonces, esa destreza que se ve mucho, pues, en cualquiera de las ramas, pues, o sea que es totalmente compatible. Sí, justamente algo que adelantó su lo tenía yo preparado acá, pero bueno, quisiera hacer rápidamente una presentación de Jorge Contreras, artista venezolano nacido en Caracas, realizó estudios de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, como dijo su ahorita, donde egresó en 1900, perdón, 1982 1800. y 1800, imagínense, Me picó Tutankamen. Sí, aunque paralelo a esta carrera realizó varios talleres de arte y bueno, tuvo una Sí. experiencia muy rica que a mí me parece satisfactorio ir por el mundo y conocer museos y artistas como hizo él en el principio de los Sí. 80 que viajó a Europa, a Estados Unidos y bueno, pudo Sí. visitar varios museos y compartir, conocer y compartir a algunos artistas, experiencia enriquecedora por supuesto, ¿no? Y en su trayectoria expositiva, que está referida desde 1992 hasta la actualidad, Contreras ha realizado varias individuales, colectivas, ha participado en salones, y no solo que haya participado en salones, sino que ha sido merecedor de varios premios, menciones, entre otros reconocimientos por su obra, ¿no? Su obra ha sido comentada por notables críticos de arte y curadores venezolanos, comentarios que se han publicado en catálogos, diarios, revistas, y además aparece en el Diccionario Biográfico de las Artes Visuales en Venezuela, el cual fue publicado en 2005, es decir, que de él se sabe en ese Correcto. hasta esa fecha. Y bueno, en su trayectoria ha desarrollado varias series cuya temática ha sido el paisaje urbano, gatos y peces, bicicletas o triciclos. También vi por ahí que algún tema con relación a santos, la parte religiosa, creo que más colectiva que individual, ¿no? Respondiendo Sí. a más colectiva. Pero recientemente, desde el 2017 hasta la actualidad, ha estado trabajando una serie que se llama Íconos del Pop. Y claro, había algo, Jorge, ya que tú Sí. desde joven tuviste esa inclinación por las artes, a mí me ha parecido curioso que teniendo esa inclinación por el arte, tú hayas escogido estudiar ingeniería civil y no arquitectura, ya que, bueno, escuché allí en lo que Ajá. estaba hablando que, bueno, la arquitectura es una de las siete bellas artes, ¿no? Ajá. Y digamos que la ingeniería es más como, está más asociado con la lógica Ciencia y la... exacta. Ajá, y la arquitectura va más con eso, pues con la parte de la imaginación, la creatividad. ¿Por qué escogiste arquitectura, perdón, sí, ingeniería civil y no arquitectura? Ingeniería. Ajá, ¿por Bueno, qué? fíjate que la razón pudiera ser sencilla para mí, porque quizás, como le comentaba anteriormente a Sue, todos en la vida definitivamente nacemos con un don. Ya. Y más nada, pues yo me puedo ir por cualquier rama y puedo ser muy inteligente, pero no era realmente el don que yo puedo desarrollar. Por decir en máxima potencia, pues yo puedo haber Ya. estudiado, por supuesto, la ingeniería e inclusive estudié en la escuela José Ángel Lamas música porque me gusta,
Ya. Pero vi que lejería es muy fuerte, o sea, de verdad que o como decir, eres chicha o es limonada, pues una cosa o es la otra, y digamos, voy por esta vía y no por la arquitectura, porque partí del hecho de que tú puedes estudiar arquitectura y sé por gente que se fue por esa vía, pero si no son creativos, no tienen esa creatividad nata. De nada vale, porque es como un poco como el que estudia música y no es creativo y te dice, no, no, yo me pones la partitura y bueno, pues Ya. te interpreto a quien tú quieras. Pero con amigos que Okay. yo les decía por la música, mira, pero improvisan, no pueden improvisar porque no hay esa capacidad. Entonces fue la ingeniería sencillamente por el hecho de yo poder diseñar algo, teniendo la capacidad de imaginación para llevarlo a las estructuras, pero que yo deseaba no solo dibujarla, sino que yo pudiera calcularla, o sea que me compliqué la Okay. vida facilito. Está bien. Sí, Decirle la manera más fácil. o sea que la diseñaba y de una vez hacía los cálculos. Sí, entonces era un poco de que nada sentía yo que valía que diseñara algo si uno estaba con la certeza de que pudiese levantarse. Porque sea el trabajo. Entonces me compliqué admito que me compliqué la vida, pero siempre me hizo la vida placentera el arte. Porque ese es, digamos, el trabajo del ingeniero civil, pues una de las tareas, que es que el arquitecto soñador le llega al arquitecto y le dice si es viable, sostenible, esa Sí. estructura, pues, Y sí. perdón, José Gregorio, y está representado como las imágenes que colocó Esu, donde aparece Hocker, y Ajá. fíjate que sí se, fíjate que está totalmente lleno de estructura de la ciudad, lo que significa pues que siempre he llevado Sí. lo que es la parte urbana y me permite a mí, si tú ves mi obra, ves que en ciertas cosas puede ser plana, pero hay muchas donde hay mucha perspectiva. Sí. Y Cierto. la ciudad es eso. Entonces, quizás cuando vamos al arte, uno dice, cómodo es el que le gusta trabajar plano. ¿Entiendes? Pero la cosa Sí. se complica cuando comienzas a buscar la espacialidad, pues. Entonces, Sí. espero que cualquier otra pregunta, si es muy amable. Sí, no, sí, aunque Estamos claros. yo nunca he separado, yo considero que la ingeniería civil también tiene su parte artística. De hecho, cuando nosotros estudiábamos historia del arte contemporáneo, vimos lo que fue ese encuentro entre ingenieros y arquitectos. Bueno, ahí está Leonardo da Vinci. Ahí te dejo esa. Sí, ahí está Leonardo. Ajá, bueno, para aprovechar el tiempo también, todos los artistas con los que uno conversa generalmente parten desde la infancia, es decir, la infancia para todo ser humano es capital, bueno, hablando de la infancia y la juventud, porque digamos que nos da unos ingredientes que luego desarrollamos en el futuro. Yo quisiera que nos mencionara alguna experiencia significativa de tu infancia y juventud que hayan contribuido en tu carrera como artista, que tú consideres, pues, qué cosas en tu infancia o juventud han sido significativas para tu trabajo Sí, como artista. cómo no. Fíjate que afortunadamente para esa Venezuela, no como está ahorita, pues, porque no es ninguna sorpresa para nadie, sino esa Venezuela donde la educación era sumamente buena, o sea, enriquecedora. Tú ibas a una institución, por ejemplo, yo te hablo de mi escuela. Y cualquiera queda boca abierta cuando le digo, mire, eso tenía laboratorio, eso tenía biblioteca, tenía un zoológico, tenía espacio para los niños que estamos en kinder, tenía digamos, un cucalú con todo, era pequeñito para nosotros. Pero la parte que me preguntas es que esa misma escuela, fíjate las cosas de la vida, se llama Francisco Pimentel y fue diseñada por Villanueva. Ah, okay. Sí. Para que veas, y en la entrada tiene una escultura de Narváez, y dentro había una pieza de Tito Salas. Entonces, como así, bueno, ¿qué más quiere que te diga? Y donde yo me quedaba extasiado viendo todas aquellas cosas. Y como le dije a Su, cuando hacían las competencias o de dibujo, yo llevaba, entonces mi mamá no le creía que decía, no, no, ese niño no puede haber hecho eso.
Entonces le dice, bueno, te lo voy a traer para acá para que te lo dibuje. Entonces ve que, como te digo, que es algo totalmente innato, pues es una cualidad, como puedes dar un instrumento y también lo preciso, pues. Es un Sí. don que lo dio nuestro Señor Jesucristo. Sí, Entonces, es así, pues. tú sabes que me pasó, yo conversábamos, ella también estudió artes, pero se especializó en lo que fue la cerámica. Y Ajá. ella me decía, una persona puede nacer con don, pero si no lo cultiva, de nada le sirve. Y yo creo que es Exacto. así, que si no se cultiva ese don, de nada sirve. Pues una persona puede ser muy creativa, pero si no se, desde pequeño, pues, pero si no se, no se le orienta esa inclinación, ese talento, se pierde. Sí. Y de allí, perdón, o sea, lo que hemos hablado siempre, pues que el arte, como cualquier otra disciplina, es pasión, pues, o sea, es algo que realmente te guste, que estás todas Sí. las 24 horas dispuesta en eso, y que yo el día que vaya al otro lado, pues iré, como veis, con las botas puestas, pero siempre pintando, pues que Sí. difícilmente yo tomaría otro rumbo distinto al que no sea la pintura. Así Sí. son las cosas. Cierto. Y que tú lo has desarrollado paralelo a tu profesión, no solamente cuando estudiabas, sino ejerciendo tu profesión, has Siempre. ido de manera paralela con tu oficio como, como Sí, artista, ¿no? y perdón, José Gregorio, y cuando hablamos de esa Venezuela donde hace cita de las premiaciones, lamentablemente hoy no lo hay, pero anteriormente sí había una manera de calibrar quién es el artista y quién no es el artista, o el que se cree divo, el que cree que se la sabe toda. Entonces, tú te encuentras actualmente en Venezuela, es así. Muchos, tú sabes, campeones, pero haciendo sombra, Sí. porque nunca enfrentaron o nunca se montaron en un ring. Y entonces, anteriormente en Venezuela, era un salón como el Arturo Michelena, el cual tuve Sí. la fortuna de entrar 7 veces. Ya yo no sabía qué significaba cuando dice, oye, entraste de una de las grandes ligas, porque es el salón que mucha gente quizás estudió arte, se especializó, pero se fue con aquella deuda de decir, nunca pude entrar a ese salón. Podían hablar de que, bueno, que los jurados, qué sé yo, que se venden o no, mira, particularmente te digo, afortunadamente, cada vez que entraba a esos salones, no conocía a nadie de los jurados. Y cuando conocía a uno, no entraba. Yo decía, oye, Para que no qué fuera, cosa, ¿no? para que no Sí, dijeran que era por entonces. el. Sí, entonces hago la referencia que actualmente es el problema que tenemos acá, que ya no hay salones y no hay manera de medir. Entonces, el que ahorita trabaje las artes, la fortuna que tenemos nosotros es que lo que tú acabas de citar es un soporte, que no es que yo lo estoy diciendo, sino que ahí está un soporte. Pero si tú ves acá, tú ves de 10 años atrás, tú dices, bueno, ¿qué salones has entrado? ¿Con quiénes has Sí. competido? No, no, no lo he tenido. Sí. Así son las cosas nuevamente. Seguimos. El Michelena y el Aragua, y en ambos, en el Aragua sé que obtuviste premio, no recuerdo hacer Michelena, supongo que sí, pero no, ahorita no lo recuerdo, pues, pero sí obtuviste premio de No Michelena. importa, seguimos adelante que estamos claritos. Sí. Artistas, artistas que hayan sido fuente de inspiración en el desarrollo de tu obra, los que tú consideres así Bueno, que cómo te no, hayan. Ajá. fíjate, contrario a muchas cosas en las que hago, bueno, en primer lugar, fíjate, yo siempre parto de que un artista no se puede encajonar en un solo estilo. O sea, Cierto. porque el arte es demasiado amplio. Entonces, si Sí. yo estoy pintando botellas, yo no me puedo quedar toda la vida Sí. pintando la botella, pero llega un momento que el mismo trabajo te obliga a que tienes otros campos. Sí, cierto. Entonces, cuando me preguntas, fíjate, yo te puedo decir que a mí me encantan los clásicos, y te puedo decir, Armando Reverón con el trabajo de la luz, Sí. clase aparte. Sí. El mundo Monsanto me gusta. Me gusta Egea. Me gusta Otero, o sea, gente que eran, Manuel Cabré, gente que eran, fíjate, paisajistas. Sí. Y entonces me impresionó mucho esos trabajos, y fíjate que en ese andar, pues uno, más bien se sorprenderían porque diría, oye, yo pensé que eran artistas pop. No, esto viene consecuencia de todo un estudio, y igualito, pues cuando tú puedes ver los grandes maestros, tú ves que empiezan con una temática que es muy distinta a la que terminan realizando.
¿Pero por qué? Porque son esas etapas de cambio y, como te digo, pues no, nunca fui ni he sido un artista complaciente a los jurados, sino yo hago lo que considero que va y ya está, pues. Y creo que lo fundamental para cualquier artista es ser primero disciplinado, ser voluntarioso en lo que quiere y sobre todo tener fe en lo que está realizando. Así Exacto, que sí, entro en lo del pop por esas razones. sobre todo acabas de mencionar fe, tener fe y confianza en sí mismo, porque si tú no tienes fe ni confianza en ti, olvídate. Bueno, yo te puedo decir que hay artistas que, bueno, que el que conoce arte sabe que dicen, bueno, que son flojos. ¿Entiendes? Que tú ves Sí. que te dicen, no, están haciendo algo y tú mismo dices, oye, vale, pero trabaja un poco, o sea, ¿entiendes? Porque tiene mucha capacidad, pero entonces dice, bueno, es un poco lo dejo así, ¿no? Porque eres flojo, porque tú puedes decir una cosa, como decías tú, pues yo hago un trabajo y el que detalla va a conseguir que son como varias obras pegadas, pero en cada obra que yo hago, yo investigo, no improviso, tampoco con los colores improviso, o sea, nada va improvisado, van muchos mensajes. Y cada obra pues tiene su propia historia y de hecho cuando publico en el Instagram hago una referencia que entonces donde vemos, pues cuando le dice a los colegas, amigos, no seas flojo, ¿vale? Haz al menos una pequeña reseña tú mismo de lo que estás haciendo. Entonces, Claro. bueno, como dice, cada quien tiene su forma de matar los piojos. Sí, probablemente, bueno, la pregunta que venía, me adelantaste algo, pero quisiera que me ampliaras, que es, ¿cómo es tu proceso de conceptualización y ejecución de tu obra? Nos adelantaste algo allí, pero quisiera que si nos podías ampliar un Sí, poco más. Ajá. te las puedo resumir para que puedas hacer todas las preguntas que quieras. Ajá. Siempre hago un estudio previo. Ya. Entonces aquí sí puede entrar digamos, la parte científica o la parte ingeniería, como quieras, que son estadísticas. Ya. Entonces, yo puedo buscar un personaje, pero no lo lanzo, digamos, adivinando a ver qué pasa. No, 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 llevo un estudio previo de qué es y cuando yo, por ejemplo, en el que mostró su ahorita de Joker, Ajá, todas las sí. imágenes que están allí están relacionadas a la película. Si tú buscas otro del Hombre Araña, todas están relacionadas a una película. Okay. Entonces, lo que significa, pues, que antes de yo realizar un trabajo, yo hago una investigación previa. Porque no soy flojo. No, es verdad. O sea, para mí, un buen artista es aquel que siempre tiene la curiosidad y siempre está indagando, ¿no? Y siempre se está exigiendo con relación al trabajo que realiza. Y yo creo que el primer crítico debe ser el propio creador, ¿no? Más que esperar, Sí. claro, uno siempre espera cuando hace algo opiniones externas, pero Sí. independientemente de eso, uno también debe ser sumamente crítico consigo mismo, ¿no? Con lo que uno hace. Exacto. Y sí, yo he conocido artistas que son así sumamente críticos, con su trabajo, pues. Y que bueno, también cuando hacen una consulta a otro, por supuesto que hay algunos que se quedan es con, bueno, si coincide con lo que yo, con mi visión, con lo que yo opino, lo Pero que acepto. Pero hay otros eres que mi no. amigo. Pero hay otros que no. Si la crítica es sumamente fuerte, la valoran muchísimo porque esa crítica, ese comentario es para hacerlo crecer, pues. Exactamente, exactamente, que son lo que llamamos sencillamente críticas constructivas Exactamente. y uno la toma o la deja. Sí, Aquí sí. hay un dicho, creo yo, que dice que el que se pique porque ají come. Sí. Yo creo que siempre tenemos que ser lo suficientemente humildes para aceptar y sobre todo la capacidad de saber cuándo la crítica es de buena fe y Sí. cuándo la crítica, pues uno parte de que no fue de buena fe. Pero como dice el dicho, pues sabio es el que evita los problemas. Sí, Exactamente. yo tengo fe en lo que estoy haciendo y sé que le pongo corazón a cada obra. Por eso tiene un poco más de 30 años, creo, de trayectoria artística en ese oficio, imagínense. Claro. Ahora, claro. Como estabas diciendo antes, un artista no se puede quedar allí tratando de no agotar un tema. Sí, estancado, pues. Y como yo decía al principio, las series por las
que usted ha trabajado desde que comenzó. Pero ahora, ¿por qué los iconos del pop en torno a los dibujos animados? O sea, ¿por qué te llamó la atención de trabajar con, de realizar esa serie y lleva 5 años ya desde el 2017, según lo que he Sí, leído por ahí? bueno, ¿Qué esos iconos? fíjate, bueno, por la razón de que el pop te permite a ti ser mucho más crítico, o sea, el mensaje llevar mucho más directo. Entonces, quizás cuando desarrollo las bicicletas, que podría decir que es un leitmotiv porque me gusta hacerlo, y entonces se dirá, bueno, pasa de un tema al otro. Es como decir, bueno, mira, depende del cristal con que se mire, porque vuelvo a lo mismo. El arte es demasiado amplio. Yo puedo hacer escultura si quiero, también tengo fotografía. Y bueno, entonces vamos nuevamente a citar a Da Vinci. Pues Da Vinci hizo de todo, ¿me entiendes? Pero pudo desarrollarla. Pero yo sí estoy claro que tengo mis limitaciones. Yo por lo menos respeto a un artista que te haga un retrato hiperrealista, lo respeto. Puedo llegar a hacerlo, pero lo respeto. Digo, no, 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 no. Me quito el sombrero porque yo me siento mucho más libre trabajando el pop art. O sea, siento que puedo, sobre todo, experimentar mucho más. Y es lo que me hace, pues, de que ahorita me quedé en ello porque me divierte. Entonces, como decir, aparte de hacer algo que me divierte, que me gusta. Bueno, también me da de comer, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, es como decir la fórmula perfecta. Mira, no hay nada más desagradable que tú hacer lo que no te gusta. Entonces, aquí, como siempre he dicho, pues nada mejor que hacer lo que nos gusta. Claro, claro, Y claro. nos pagan. Claro. Bueno, hay algo que agregaría después, pero antes quisiera preguntar sobre la base de esa serie de iconos, ¿qué se propone lograr desde el punto de vista ético y estético con relación al espectador, pues? O sea, Bueno, muy bien. ética y Está. estética. Desde el punto de vista Sí, ético y estético. no, no, está clarito. Es lo que, fíjate, que Su hizo una extraordinaria presentación, porque en las obras que mostró, como tú puedes ver, hay mucho detalle. Entonces, cuando me hablas de ello, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, por eso te decía que yo estudio primero los personajes que voy a hacer. Entonces, ahorita, actualmente, digamos quizás cuando uno niño, tú jugabas, pues no sé, con una rueda o la niña con una muñeca o uno con unos creyones. Pero ya ahorita tú ves todo lo que es la tecnología. Y ya tú dices, no, no, un niño lo que quiere es la computadora de la tecnología, de tecnología de punta, a unos costos que cualquier padre humilde dice, bueno, mira, no sé, tendré que vender todo lo que tengo para complacerte en algo que vas a quedar hipnotizado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves los personajes que voy colocando, hay personajes que yo no conocía, ¿me entiendes? Que no sabía que cómo decir, mire, este es un personaje que nadie conoce y resulta que tiene más de 30 millones de visitas y de fans. Entonces, como decir, bueno, yo me quedé con Popeye y dice, no, no, Popeye me está hablando de la prehistoria. Pero entonces, ahorita pueden decirte que hay cualquier cantidad de personajes, sobre todo, fíjate, japoneses, que eso se pierde de vista, ¿me entiendes? Y tú ves que cuando tú entras ya a las redes, a la televisión por cable, bueno, eso es lo que tiene. Ahora, Mickey, que viene ya de los 40 y dele, fíjate, que ha sido, no lo ha podido destronar, pero sí le han llegado muy de cerca otros personajes. Que actualmente pues los pueden ver pues en mi Instagram, ¿entiendes? Que son prácticamente de origen japoneses, que son los que realmente llenan todo y atraen toda una cantidad de personas. Entonces, bueno, sencillamente tengo que estar actualizado, pero por eso es que viene la investigación. Entonces, volvemos al punto. Yo no me puedo quedar en los personajes que ya hacen historia, Superman, Batman. Cuando ya hay una gran cantidad de personajes, lo que llaman las mangas, también, que son los que tienen sus admiradores.
Ajá, pero a partir de estos iconos pop, como son héroes y antihéroes, busca de Sí. repente a través de su obra, aparte del placer estético que puede experimentar el Sí. espectador, digamos como que poner o inducir a reflexionar en con, perdón, sobre valores y principios, a hacer alguna crítica social a partir de ellos. Sí, por eso es que, como te digo, tú ves a tengo un, por ejemplo, Capitán América y lo ves con la mascarilla. Y si tú analizas, ves, fíjate que en muchos de ellos tengo, digamos, lo del COVID. Y esto les pongo acción COVID, bueno, porque esa es la situación actual, eso es lo que estamos viviendo ahorita. Es Sí. como que tú agarraras a cualquier pintor del Renacimiento y te está colocando lo que está viendo. Tú no vas en una pintura de un pintor del Renacimiento, un platillo volador. ¿Me entiendes? Sí. Ni nada de eso. Bueno, al menos que lo haya visto, pero Sí, no está representado. sea. Entonces, tienes razón, pues entonces cuando hago esa serie de obras, por eso te digo que muy buena la introducción que hizo Su, si tú detallas. Esa es la, para mí, la base, que tú puedes entrar a una exposición y es solo el hecho de que tú atrapes ya al espectador observando tu obra y detallando, a mí mira, mira el Nike, oye, mira el otro, ah, mira, este es Limbeck, ah, pero fíjate que tiene aquí en vez de posición Acción Cómic, escribió Acción Cómic. Entonces sí lo hago de esa manera e inclusive cuando hago las historias especifico, mira. De manera irónica, pero es, Sí. no, que yo te diga, no es nada personal cuando yo pongo que el COVID es made in China. Bueno, pero es que fue allí donde se originó. Y entonces aclaro, mira, esto lo dijo, fue la, digamos, en la ONU está todo eso especificado, pero no puedo ser cómplice de mirar al otro lado. No, fuiste tú y tienes que ser responsable en eso porque pudo haber acabado hasta con el mundo. Sí. Entonces, ahí es donde está la parte que atrapa y lo que tú dices, pues el mensaje es realmente crítico y directo, no complaciente. Exactamente. Dos elementos importantes en el arte que yo siempre he visto, que aparte de lo contemplativo, el placer que puedas experimentar con relación a cómo el artista maneja los elementos de expresión, es esa parte que te induce a la reflexión. Ajá, como ya estamos casi al final, tres palabras que definan, con las que tú consideres que puedes definir tu trabajo. Tres palabras. Jorge, Sí, sí. bueno, no, está clarísimo y viene muy vinculado a todo lo que hemos venido conversando. Un artista tiene que ser original, esa es Correcto. una, es la principal. La segunda tiene que ser realmente creativo, creativo, y la creatividad es sencillamente investigar, no ser flojo, volvemos al punto, investiga, siéntate, no seas flojo, no, se me ocurrió hacerlo y ahí lo lanzo. Y la Ya. última, pues sencillamente es como te digo, tener fe en lo que se hace. Sé que estoy haciendo algo bueno, quiero mejorar siempre y sencillamente quiero que el que tenga una obra en su casa sepa que fue una obra que fue totalmente trabajada porque tiene mucho detalle y es imposible que tú puedas hacer una obra de esa de un día para otro, es imposible. Sí, entonces se resume en originalidad, creatividad y fe. Sí, no, totalmente. Pues, como decirte, pues el arte es una pasión y nada mejor que hacer lo que nos gusta, pues, no hay duda. No sé. Jorge, lo que estás como explicando es más o menos nuestra galería, que Sí, o sí, sea, sí. original, creativa y también Exactamente. Y como con fíjate, fe. eso, y vale la pena que he visto las entrevistas y una que hicieron en Eugene Galerie. Y más bien a Arte Original le estoy sumamente agradecido y por eso es que siempre procuro de que todo lo que realizo tomarlos en consideración porque me abrieron las puertas hacia Asia y no es muy sencillo. Y afortunadamente, Su, cuando tú metes la noticia de que a ellos les agradó el trabajo y fueron los que tomaron la iniciativa, pues menos yo puedo dejar mal a una galería que me abre esas puertas, sino es procurar hacer lo mejor posible, superarme siempre y valorar y estar en los zapatos Su, que tienen ustedes. De verdad que los felicito porque han mostrado ser una galería sumamente seria. Vi el reporte que hizo Eugenio Galerí ahorita que estuvo en Lima.
fue muy bueno, excelente esa búsqueda, pero indudablemente tú has hecho un trabajo que si no hubiese sido ese puente, tanto como otros artistas, sobre todo la seriedad y la seguridad que ustedes brindan, he trabajado con toda la confianza con usted, con los ojos cerrados, pero pinto con los ojos abiertos. Bueno, eso también. Le agradezco mucho a usted también, porque como es sus obras que verdaderamente que capturó el interés y también los corazones del mercado ahí, y seguramente vamos a hacer más. Jorge, hay un comentario, una pregunta en los participantes. ¿Quién? Dice, ¿el azar forma parte de su obra? ¿Qué opinas sobre los artistas que llevan a cuestas el No, mismo no, no cubito a entiendo todas partes? la pregunta, no entiendo lo del cubito, no, no entiendo. Entiendo es el Ya. cubito dorsal, pero todo eso, pero No, ya te no, no, explico. no, no. Entendí que, ajá, ¿Cómo? que si en tu obra está presente el azar. O sea, ajá, el azar. Y lo otro es, entiendo que se refiere es aquella persona que trabaja constantemente una misma imagen, como tú decías, de la botella, o sea, que se repite y que se repite, es lo que entendí. Bueno, entonces la puede ser un poquito así como que de repente, con todo respeto, pues se incorpora después del intermedio, ¿no? Y no del un comienzo. Entonces, es lo que he aclarado, que un artista no debe estancarse. Entonces, difícilmente, yo no me puedo estacionar, sino que vendrá un tema nuevo, vendrán personajes nuevos y los trabajaré. Y los otros vienen siendo como un leitmotiv porque es como así el respeto de los que ya vienen, de los que son originarios. Pero por el contrario, el que se mete en mi Instagram no va a ver que siempre hay una constante búsqueda. Pues, o sea, quedarse encasillado es lo que desde un comienzo dije que un mismo estilo, quizás hasta el mismo espectador lo aburre. Y el azar forma parte de su obra, el azar, No, preguntaba. Ok, para nada, bien. porque fíjate, Bien. acabo de decirte antes de que estudio muy bien los Sí. colores y en la ciencia exacta no se puede ir al azar, porque cuando vamos también a las inexactas, no podemos tampoco adivinar, tenemos que ser certeros en lo que vamos a hacer. Es decir que cada mancha y cada trazo está calculado. Está fríamente calculada, como dice el Chavo o el Chapulín. Okay. Bueno, de verdad que bueno, no me queda más que decirle que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido parte de lo que ha sido su trayectoria y el concepto de su obra, su temática, y bueno, habernos un poco aclarado algunas cosas de su trabajo, que bueno, da para mucho más, por supuesto, pero el tiempo es nuestro, Cronos es nuestro enemigo. Exactamente. Entonces, Pero bueno, bueno. pero sé que la pasamos bien, por Sí, lo sí, menos la sí. pasamos bien. Sí. Y bueno, Su, gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, sí, claro, gracias, muchas gracias, Jorge, y también José Gregorio por esa entrevista. Y esa entrevista se va a guardar acá en nuestra cuenta de Instagram y Sí. también en mi cuenta. Así Muy que bien, siempre va a perfecto. vivir ahí sus historias. Bueno, estamos en contacto, pues. Bueno, Chao, pues. buenas noches, pues. Luego a Estamos todos. en contacto. Chao. Buenas noches.